Everything you said, they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Hoy es noviembre 2 y es día de review. Vamos a hacer review de una película, la película de Thor. Vamos a hacer review también del lugar donde vamos a ir a comer, que es Studio Movie Grill. En ese lugar veremos la película y comeremos también. Acompáñenme. Es muy divertida, es la mejor película de Thor, realmente no hay competencia. Para empezar, la película es divertida, hay chistes en todo momento, la película fluye muy bien, las escenas están perfectas, el elenco es divertido y hay algo que nos caracteriza mucho en esto, es de que se divierten realmente. La película fluye muy bien, tiene algo parecido a las de Guardians of the Galaxy, tal vez sea porque la van a juntar en algún momento. Cuando se trata de Marvel, todos sabemos que los villanos dejan mucho que desear, pero Kate realmente dejó una muy buena impresión. Ahora mira, ella no le va a sorprender demasiado cuando tú lo veas en la película, pero ella tiene algo que realmente la hace ver demasiado bien como villana. El CGI es maravilloso en esta película. Con la tecnología actual y los fondos iluminados de Marvel, sería un crimen si esta película no se viera bien. Por otro lado, esta película es solo un relleno. Estoy seguro de que algunos fanáticos de Marvel te dirán lo contrario. Pero esto no se parece realmente a nada que hayan hecho en general en la historia. Sí, Thor pierde su martillo y luego aparece usando rayos sin él. Pero eso es algo que podrían haber hecho fuera de la pantalla también. Eso realmente no era necesario en la película de Thor para encajar en la historia de Avengers. Y pueden decir, bueno, él encontró a Thor, pero también pudo haber aparecido de la nada en alguna otra historia de Avengers. Realmente no fue necesario que Thor fuera y encontrara a Thor, pero así lo hicieron. Hay unas escenas lentas en la película. Después de que Thor es expulsado de Asgard, la película se detiene un poco, es un poco lenta. Después la tomaba con un poco de chiste. Para el final, salió bien la película. Si tuviera que clasificar la película de Thor entre la lista de las películas de Marvel, se acercaría entre los primeros 5. Creo que necesito verla nuevamente antes de tomar una decisión, pero está muy cerca de la 5. Algún día cuando regrese para ver esta película de nuevo, espero mi review no cambie mucho. Pero por ahora, les recomiendo que la vean en el cine y no esperen hasta que saquen nuevo. Thor, te doy un 8.5. Está un poco alto en Rotten Tomatoes, pero creo que es porque el cine. Bueno amigos, los dejo, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta clase de review que hice. Voy a hacer más reviews de películas, ya que siempre voy a verlas cuando salen. Ah, no se olviden suscribirse a mi canal, ver más programas right here. Suscríbanse, hasta la vista.